Conéctate con un mundo de experiencias positivas e innovadoras interactivas. Desde la voz de los mejores perfiles y guiado por Hermes Ruiz. Un espacio en el que la inteligencia artificial, la transformación digital, el desarrollo corporativo y la vida en equilibrio se exponen en un lenguaje sencillo y riguroso. Todos los jueves a las 8:30 p.m. Miami, después de las noticias, por aquí, por el Canal 57. Simplemente, wow. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Simplemente Wow, un espacio en el que en esta ocasión vamos a hablar de tips sobre cómo comunicar, sobre cómo enamorar, de cómo manejar ese tema de las diferencias generacionales, el tema de las distintas naciones, las culturas y cómo, en medio de todo eso, saber llevar el mensaje correcto. Cómo enamorar, cómo conquistar, cómo vender más, cómo conectar con las personas. Y de eso, como siempre lo hacemos, pues evidentemente para que nos funcione correctamente, invitamos a verdaderos cracks, como en este caso que es nuestro amigo José Ucar, que está conectado con nosotros desde Inglaterra, pero que es más venezolano que la arepa colombiana. Bueno, la arepa es colombiana o venezolana, no sé, José. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué buena forma de empezar esto con un poco de, ¿cómo es? De diálogo alrededor de dónde viene la arepa. Así que yo no voy a decir nada porque mi esposa de Colombia siempre dice que es colombiana, pero las arepas las hago yo en la casa. Entonces tú me dirás, ¿no? Una mezcla. Bueno, yo confieso que solamente en un sitio me causó un poco de choque. Estando en Orlando, me fui a comer una bandeja paisa. Y en la bandeja paisa, en vez de colocarme la típica arepa colombiana, me colocaron una arepa venezolana y yo era, ¿qué es esta combinación? Estar en Estados Unidos pidiendo un plato colombiano, pero con arepa venezolana. Y confieso que al final del ejercicio digo, oye, sabes, está buena la arepa venezolana. Pero bueno, yo tampoco me voy a meter en eso porque tengo muy buenos amigos venezolanos y siempre terminamos con la sana decisión de comamos de las dos. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras tú allí en Inglaterra? Encantado de estar aquí hablando contigo un rato, Hermes. Por aquí en Inglaterra ahorita de verano, por lo tanto me ven así con manguita corta. Tengo un ventilador por allí prendido porque cuando hace calor aquí, que es poco, hace calor y hoy es uno de esos días. Y de resto nada, todo muy bien, aprovechando para tener esta charla contigo hoy y conectar con el mercado latinoamericano al que tanto quiero y tanto extraño también. Seguro que sí. Oye, José, hoy vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de cómo tomar esos tips, esos elementos prácticos que tú obviamente compartes con tus clientes, pero antes que entremos en materia, siempre le digo a la gente, yo quiero conocer a esa persona, no al personaje. ¿Quién es José cuando no estás dando conferencias? Mira, José, cuando no está dando conferencias y cuando estoy dando conferencias, siempre soy el venezolano casado con una colombiana. Esa es mi introducción a donde quiera que voy. Okay. Ahora, estos días, por ejemplo, me tomé una semana de reflexión. Entonces, ¿quién es José? Mira, una persona que le encanta estar con la familia. A mí me fascina estar con la familia. Y una de las cosas más difíciles de haber dejado Venezuela es que ahora tengo familia en todas partes. Lo bueno es que me puedo agarrar vacaciones en muchas partes del mundo. Me gusta mucho hacer ejercicio. Hace poco comencé con temas de CrossFit. A ver si bajaba un poquito la barriga que se me estaba acumulando de tantas charlas y tantas cosas, pues bueno, ahora centrarme un poquito en mí, ¿no? Y tenemos un gatico en la casa, me encantan los animales, aunque este gatico a veces me saca de quicio, ¿no? De mis casillas, pero nada, es una buena compañía. Y mira, no tengo mucho más que decirte, mi vida se torna en, por eso es que lo que es mi carrera y yo vamos de la mano, porque cuando, incluso cuando estoy de break, como esta semana, lo que hago es pensar, ¿qué voy a hacer diferente en el próximo evento de que quiero hablar? Mira esta historia que me vino a la mente. Por ejemplo, Hermes, tú comenzaste a hablar del plato que creo que fue en Miami.
un plato que supuestamente es la bandeja paisa que es colombiana, te la estás comiendo en el extranjero, luego le estás añadiendo una arepa venezolana. Para mí eso es la comunicación internacional. Y eso es Bueno, lo que está siempre pasando por mi cabeza. aprovechemos eso, ese ejercicio precisamente y hablemos de esos tips, de esos que tú has identificado sobre cuando, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos supuestamente, bueno, supuestamente no hablamos el español, debería ser todo claro para, todo, para todos en todos los países, pero tú dices una cosa y a lo mejor en esa palabra o esa frase tiene otro sentido. En otro entorno, y te lo digo por experiencia propia, yo viví 10 años en España y yo decía cosas que anécdotas que después yo veía que la gente se reía y a mí al principio me chocaba, pero ya después entendí que, hombre, es, puede pasar, pues, es normal. Pero en tu experiencia, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la invitación para que las personas que están con deseo de vender, de conectar en distintas partes de Latinoamérica, aproveche positivamente esto de las diferencias, del comunicar correctamente el mensaje sin chocar? Bueno, hay una cosa que yo siempre recomiendo para todo comunicador, que es ir más despacio. Yo tengo un método que está en inglés, que por cierto tengo que comenzar a traducir, y entonces es todo sobre slowing down. Siempre que te vas a comunicar con alguien, sobre todo si vas ya fuera de tu país, es importante hablar no solamente un poquito más lento, sino relajar un poquito también la velocidad a la que vas en tu cabeza, porque cuando estamos hablando entre nosotros generalmente vamos igual muy rápido, y comenzar a escuchar mejor. De modo, lo que yo hago, tanto en inglés como en español, comienzo bastante lento y empiezo a ver de qué me dice la otra persona, qué nivel de entendimiento tiene sobre lo que yo estoy diciendo, y sobre esa marcha voy adaptando. Pero ya, Hermes, hoy en día, incluso ahora, yo no estoy hablando 100% venezolano, así mi cantado esté allí. Pero ya todas las palabras de slang y todo lo que pueda generar un poquito de desconexión, las dejo a un lado. De momento, en lo que comenzamos a entrar un poquito en calor, que hay más confianza entre los dos, ya comienzo a incorporarlas. ¿Por qué? Porque, ay, José, ¿qué dijiste? Hermes, ¿qué dijiste? O la otra persona, el argentino, ¿qué dijo? O el español, o incluso el portugués que está intentando hablar en español, ¿sí? Entonces allí comienza a haber un entendimiento y es lo que yo llamo comenzar a entrar en ese equilibrio, ¿no? En ese nivel de conexión, el wavelength, como en la misma ola. Ok, o sea que si te entiendo correctamente, corrígeme si no es así, la importancia aquí es el tema de estar presente y estar muy consciente. Esa sería un poco la esencia de lo que tú estás planteando. Total, total. Y yo estoy allí viendo a ver cómo se comunica la otra persona conmigo. Entonces, estar allí, total, presente es la palabra, y con una escucha activa. Y hay algo muy importante, porque siempre hablamos de la comunicación, es lo que uno dice, cómo lo dice, pero vuelvo aquí. ¿Qué ganas tienes tú de conectar con esa otra persona? Y esto aplica en todas las lenguas. Yo solamente hablo de manera fluida en negocios, en inglés, aparte del español, y siempre, ¿qué intención tengo? ¿Cómo quiero conectar con esta persona? Mi intención siempre es la de conectar, mi intención siempre es la de dejar a esa persona un poquito mejor. Yo ahora, después de hablar contigo, espero dejarte aunque sea un poquitito mejor, Hermes, y que la gente escuchando esto quede un poquitito mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que mis ganas de conectar, de transmitir, van muy conectadas, van de la mano. ¿Sí? Okay. Entonces, eso, hay algo que nada puede contra esto. Cuando la gente me dice, José, pero ¿cómo conectas tú si estás hablando con el japonés y si tienes gente de Turquía y si tienes gente de Rusia? Y yo muchas veces he estado en sitios donde tengo gente de todas partes. Y yo les digo, las ganas de conectar, las ganas de entender, las ganas de tomar un pasito hacia atrás, es estar presente, pero echar un pasito hacia atrás y relájate, disfruta. ¿Qué tienes enfrente de ti? Muy bien. Oye, vamos a disfrutar de un pequeño corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami y regresamos en unos instantes con esto que es simplemente wow. Emitiendo desde Florida, Estados Unidos y Colombia, 57 Internacional, la TV que va contigo. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5, una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las 9:30 de la mañana, acompaña al pastor Daniel Arboláez con el mensaje que tiene para ti, de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana, aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre, por aquí, por el 57 Internacional.
Muy bien, nuevamente aquí conectados con José Ucar. José, estabas hablando precisamente del tema de la importancia de estar consciente, de hacer la pausa, de tener intención, un claro propósito en la comunicación. Y no solamente aplica para hablar en un idioma, tú lo estás diciendo, oye, en cualquier idioma. ¿Cómo le quitamos ese mito a la gente que de pronto dice, no, es que yo no soy tan bueno en inglés o no soy tan bueno en otro idioma y de pronto no me hago entender, ¿sí? Dicen así, no me hago entender y se pierden la oportunidad de a lo mejor abrir nuevas puertas a la hora de hacer negocio. ¿Cómo se comunica a la gente desde tu experiencia? No solamente con ese tema de pensar, de estar consciente, cuando se tienen adelante el reto de, además, comunicarse en otro idioma. Hermes, práctica. Muchísimas veces en nuestra mente tenemos miedo a fallar. Y yo diría que eso es general para todos los humanos. Cada vez que vamos a hacer algo un poquito nuevo, tenemos miedo a fallar. Por lo tanto, práctica. Yo cuando pregunto a la gente, sí, pero es que no soy bueno hablando en público. Sí, es que no soy bueno. Y yo les pregunto, ¿con cuánta frecuencia lo haces? No, casi nunca. Práctica. Va a ser mi primera respuesta. Uh-huh. Mucha práctica. Y estar consciente de que vas a cometer errores y que está bien. Cuando cometas errores, aprende del proceso. Okay. Tengo un montón de historias aquí. Cuéntanos una historia de un antes y un después cuando la gente se mete realmente en la dinámica de practicar, de querer comunicar correctamente, por ejemplo, para hablar en público. ¿Cuáles son esas experiencias que has tenido? Mira, bueno, ahí hay una, ok. Te voy a dar una mejor. Te voy a dar una de cuando llegué a Inglaterra. Que no solamente hablar en público, sino comunicarte en otro idioma para conectarlo con lo del inglés. Yo llego a Inglaterra, ya yo hablaba un nivel de inglés bastante bueno, pero americano. Esto es en el 2007. Y la persona que me contrató, mi jefe, me dice, José, ¿te importaría contestar el teléfono? Y yo le digo, claro que sí, dale, ponme el teléfono que ya yo me defiendo y me das el catálogo, ¿no? Y me entero un poquito. Esa fue la primera semana. Me llama una persona de muy al norte de Escocia, con uno de los acentos en aquel entonces más difíciles con los que me había encontrado. Uh-huh. No entendí, Hermes, absolutamente nada. Le pedí que por favor repitiera, le pedí que lo dijese más lento. Nada, Hermes. ¿Ok? Me puse nervioso incluso, todo esto que no suele pasar. Estoy poniendo aquí la torta, como quien dice, y la persona trancó. Pero antes de trancar, me dijo, tú eres un inútil. Que generalmente no recibimos esto de nuestras audiencias, pero esa fue un golpe a la cara muy fuerte. ¿Qué hice yo poco a poco y también con ayuda? Porque fue un golpe bastante fuerte a mi autoestima y a lo que yo pensaba de lo que era capaz, ¿no? ¿Qué hice yo? Tres cosas. Una, que es clave para la comunicación también, tema de flexibilidad. ¿Cómo puedo convertir esta oportunidad en un aprendizaje? Luego, me encargué de hacerlo, convertirlo en mi responsabilidad. No culpar a la otra persona pensando que, oye, igual sí pude haber tenido mejor inglés. Y lo que hice fue comenzar a practicar al teléfono cursos de inglés, cursos online sobre toda la terminología de la empresa, y a punta de error tras error tras error tras error, pasaron 10 años y desde aquella llamada yo estaba ya llevando diferentes territorios para la empresa a nivel internacional, organizando eventos a nivel internacional, hablando no solamente con la persona de Escocia, pero con cualquier persona del mundo. Esto es para resumir lo importante que es la práctica, aprender de los errores y, una vez más, la práctica. Ok, en eso, y yo creo que podría sumarte anécdotas a título personal por montones. O sea, de hecho, creo que alguna vez la conté aquí en algún programa. Me dicen, oye, los que me conocen de colegio, ¿cómo terminaste haciendo de presentador en un programa si usted no hablaba? Y yo decía, pues, probando, ensayando y atreviéndome. Y en ese ejercicio yo te pregunto a ti, ¿qué tan importante para ti en los consejos que le das a las personas es el tema de ser auténticos y atreverse? 200%, Hermes. Ahora que dices atrévete, atrévete. Eso es, yo tengo una frase en inglés que es dare to fail. Atrévete a fallar, atrévete a cometer errores. Total. Y la autenticidad la vamos desarrollando con el tiempo, porque
hay tanta inseguridad dentro que llevamos que a veces cuesta. La primera vez que yo me presenté no dije que yo era el venezolano casado con la colombiana. Si acaso habré dicho que era José. Pero con el tiempo es sentirte más cómodo en tu propia piel y utilizarlo para generar más conexiones. Yo ahora, hace 2 semanas, estaba en un grupo como de, no muy grande, pero como 60 personas. Y mira cómo empecé. Bueno, hola gente, ¿cómo están todos? Soy José. Vengo de Venezuela. Estoy casado con una colombiana. ¿Alguien de Colombia? Casualmente aparece uno, levanta la mano. ¿De qué parte? Y me dice, de Cali. Y de una vez le hice unos pasitos de los que he aprendido de la salsa caleña. Todo el mundo ya, conexión auténtica, ¿sí? Y luego cae en el tema, que también es serio. Pero es esa tranquilidad de querer comunicar porque quieres crear conexión. No porque quieres, sino porque lo deseas realmente. Es algo que viene dentro de ti. Hemos estado con varios invitados en este programa, hablando del tema de quizás quitarnos ese miedo al fallo, que es muy propio de nuestra cultura, quizás. Yo diría que una muy mala práctica, el tema de la percepción de no me puedo equivocar, si hago esto, esto no se viene haciendo así en la empresa o en nuestro entorno, yo mejor lo sigo haciendo de esta otra manera, y se corta mucho la disposición de tomar la iniciativa, de arriesgarse, como dices tú, de equivocarse. Alguien de Facebook que invitamos aquí nos decía que su disposición era, oye, equivóquese y equivóquese rápido, levántese y hágale, siga para adelante. En esa línea, casos que tú conozcas, que nos puedas contar el antes y el después, José, que invite a la gente, que se conecten con el tema de atrévanse a vender, atrévanse a comunicar lo que ustedes saben hacer. Lleven su talento, hablo por ejemplo, para, no solamente para los que nos ven aquí en la Florida, sino todos los que nos ven en cualquier parte del mundo hispanoparlante, y es, oye, el límite es aquí o en el corazón, dependiendo de cómo cada quien lo quiera ver. Pero en tu experiencia, José, ¿cómo nos podrías contar, nos podrías compartir los pasos que tú le invitas a la gente para que se atrevan? Mira, Hermes, ese tema también del fallo, no solamente en los países latinoamericanos, lo veo en mis sesiones de muchísima gente. Por eso es que me gusta tanto todo lo que tiene que ver con oratoria y hablar en público. Me encantan esas sesiones, porque considero que cuando tú comienzas a hablar en público y te sientes bien hablando en público, ya has trabajado y procesado muchísimo todo lo que son tus miedos y tus inseguridades. Y lo que yo hago, y ya lo dije antes, es el elemento de la práctica. Te doy un ejemplo. Estaba con un grupo de profesionales que hacen ventas en un recinto ferial muy grande aquí en Londres. Y cuando les digo en la mañana, hoy vamos a estar haciendo, cada uno de ustedes va a estar haciendo diferentes presentaciones, y una de las muchachas, de las chicas, no creo que pueda, tengo muchísimo tiempo que no hago nada de esto, me siento muy nerviosa. Ok, perfecto. Vamos a trabajarlo, pero vamos poquito a poquito. ¿Qué suele pasar, Hermes? Que estamos aquí, nunca hemos practicado, nunca hemos hecho nada y queremos, nos comparamos y queremos presentar como el mejor del grupo. O, ¿sí? No, tú estás aquí. Yo le dije a ella, no te preocupes, tú y yo trabajamos aquí y con esta persona que está aquí trabajamos acá. Para mi sorpresa, todos comenzaron a presentar. Esta chica terminó aquí arriba en un día. Cayó en su flow, y si es simplemente ponerte a hacerlo y tener un equipo o un ambiente que te apoye el proceso. Y claramente en lo que lo están haciendo, yo le digo, mira, utiliza esta estructura, párate de tal modo, proyecta tu voz así o asá, pero es el simple hecho de pararse. No nos pasa, nos pasa todavía muchísimo, y generalizo, hasta que nos vamos y nos paramos allí, oh, qué difícil es todo. Ay, después no fue tan mal. Bueno, el consejo es, piensa en cómo estás luego, no cómo estás en el proceso. Piensa cómo estás luego, repetidamente. Hay algunas personas que les he escuchado cuando hablamos de todo este tema de exponer, me dicen, oye, pero es que a ti no te da pena, no te da vergüenza pararte a hablar frente a 500, 1000 personas, como si siempre lo hubieras hecho así.
Y hay muchas personas, como tú lo estás diciendo efectivamente, José, que simplemente es porque no se lo han propuesto, no creen que eso sea viable para sí mismo, simplemente porque no se atreven o que consideran que el tema de ser orador o la oratoria es un tema solamente para aquellos que no tienen temor, no tienen miedo, no tienen vergüenza, por decirlo de alguna manera, a dirigirse a otros. ¿Qué les dices a esas personas? ¿Qué tan cercano es el tema de la oratoria para todos? Los grandes oradores se hacen. Los grandes oradores practican día a día. Los grandes oradores, cuando están de vacaciones, se leen un libro, aprenden algo nuevo, como los grandes futbolistas. Hay una cosa aquí. Hay gente que naturalmente tú los ves y puede que presente mejor o que jueguen fútbol mejor por traer o que sean más fuertes en el gimnasio y levanten más peso. Pero esa es la parte natural. La práctica y la constancia es lo que te va a hacer grande, grandioso, increíble, un máster en lo que hagas. Práctica, es que lo de la práctica es tan importante que sigo volviendo a ello. Y pensar, sí, hay límites, hay unas personas que serán mejor que nosotros, sí, pero ¿qué es lo peor que puede pasar si pruebas? Por ahí yo creo que cabe, alguna vez le escuché en una presentación a Yokoi Kenji ese tema de que la disciplina terminará venciendo al talento. Yo creo que esa es parte fundamental de la tarea de lo que también estás diciendo aquí, José. José, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales nuevamente aquí por el Canal 57 de Miami y regresamos en unos instantes con eso que es simplemente wow. Todas las tardes del fin de semana viaja en el tiempo. Y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron. Canal 57, la TV que va contigo. Donde haya un latino en el mundo, se siente el calor. Y donde hay un latino, está el 57. Muy bien, regresamos nuevamente aquí con Simplemente Guau. Y vamos a ir en el sendero de los tips, José. Hemos hablado de la importancia de ser auténticos, de atreverse, de hacer la pausa, de estar conscientes, de estar presentes. Son elementos que correctamente combinados nos van a permitir comunicar correctamente en todos los entornos, en lo personal, en lo familiar, en el tema corporativo, en todo. Pero ¿cuál es la fórmula UCAR? Yo quiero el top 3 UCAR para sacarla del estadio y comunicar correctamente. Para comunicar correctamente, les voy a dar, esto lo voy a traducir del inglés, pero es el ABC, ¿ok? La A es, las voy a decir en inglés y las traduzco, ¿ok? Es por accuracy. Cada vez que vayas a comunicarte, sé preciso, ¿ok? Luego la B, preciso en tema de la cantidad de información que tienes en el mensaje. Luego la B es de brief, que sea corto. No lo expandas si ya no tienes más que decir. Y luego, la C, claridad. Tengo un mensaje claro. Eso sería, y eso aplica para todo, para hablar en público, para una conversación uno a uno como la que estamos teniendo, aunque hay luego audiencia, cuando te hagan una pregunta, trata de hacer tu ABC para que no termines, como suelo decir yo aquí, beating around the bush, ¿no? Quedándole vueltas allí, vueltas, si no hace falta. Entonces, A, B, C, clave Muy para bien. todo. Genial. Bueno, pues ahí claramente queda la invitación a que seamos muy claros, muy directos y yo diría que en esencia en hacerlo sencillo. José, si yo quisiera ver una película que recomendaba por ti, que tú digas, oye, allí hay ejemplos claros de cómo se comunica correctamente, ¿cuál sería? Me agarraste fuera de base, ¿dónde se comunica bien en una película? Eso, Ted Lasso. Ted Lasso, no sé si lo han visto, está en ITV. Ted Lasso, bueno, mira, esto es una serie y lo que tiene es muchísimo de coaching. Entonces tiene mucho que ver con el pensamiento negativo que traen algunos y cómo la otra persona es capaz de ayudarle a cambiar ese pensamiento negativo. Comiencen a cambiar ese pensamiento negativo. ¿Cómo saben que hay pensamiento negativo? Porque igual se sienten nerviosos, no se sienten muy bien, se sienten decaídos, con falta de motivación. ¿En qué están pensando? Cámbienlo por lo contrario y piensen,
¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr hoy? Intención. ¿Qué quiero lograr mañana? ¿Qué quiero lograr dentro de un año? ¿Qué quiero lograr en esta interacción? Ahí los dejo. Muy bien. Oye, José, de verdad, muchísimas gracias por tener esa generosidad de compartir tu talento de una forma sencilla, directa, haciendo brief de cómo se debe comunicar correctamente. A todos ustedes, oye, José, espera, antes de esto, antes de finalizar, ¿dónde te localizan si quieren conseguir en contacto contigo? Estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, estoy en Facebook. Si escriben José Úcar en internet, 99% aparezco yo. Está el libro que posiblemente aparecerá en español en algún momento, Global Influence. Tengo cursos online, tengo un curso online gratuito también en mi página web. Gente, ahí estoy. Bueno, genial. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, José. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados una vez más aquí por el canal 57 de Miami con esto que es Simplemente Wow. Nos vemos la próxima semana. Simplemente Wow. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Roku y Fire TV como Canal 57. 57 Internacional, la TV que va contigo.